Se centra en el caso de la Ciudad de México y que justamente lo que trata de analizar son temas de pobreza urbana, exclusión social y políticas sociales urbanas, políticas de inclusión social que contribuyan a transformar estas condiciones de vida tan deterioradas y precarias en las que viven en estas ciudades los sectores populares. Y quizá lo primero que hay que decir es que bueno, México, como otros países de América Latina, durante el siglo XX se transforma en un país predominantemente urbano, pasa de ser un país predominantemente rural a urbano, que ese proceso de urbanización es un proceso de metropolización que no solamente se vive en ciudades, sino en grandes ciudades, y que ese proceso está acompañado por unas formas de ocupación del espacio urbano que se caracterizan por un patrón que de alguna manera es recurrente en todas las ciudades, grandes, pequeñas y chicas, que es un proceso de periferización de la pobreza. Si no solamente tenemos enclaves de pobreza en los centros tradicionales, sino que la masividad de la pobreza se expresa principalmente en las periferias urbanas, periferias cada vez más pobres y más lejanas, con condiciones de vida realmente muy, 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 muy deterioradas para la población. En consecuencia, lo que se advierte entonces es un proceso de urbanización de la pobreza, que el peso de la población pobre urbana en relación con la rural cada vez es mayor. Si se invierte esta relación, y creo que este es un dato importante porque las políticas sociales que se implementan desde el gobierno central no tienden a estar estructuradas para atender a este problema tan grave como el que se da en las ciudades. Si tenemos unos programas de atención a la pobreza que están principalmente focalizados hacia el medio rural, lo cual es importantísimo porque definitivamente la pobreza rural es muchísimo más intensa que la pobreza urbana. Debemos seguir con esos programas, pero no hemos realmente incorporado otras líneas de actuación a nivel federal que nos permitan realmente atender este gravísimo problema que tienen las ciudades en este momento y que, por supuesto, estas condiciones materiales de vida están en la base de todos los temas de conflictividad social, de inseguridad, de violencia que existen en nuestras ciudades. Entonces, bueno, en primer lugar, simplemente bueno, para colocar cuáles son, digamos así, las categorías de análisis básicas, nosotros tratamos de distinguir analíticamente, aunque son procesos que están íntimamente relacionados, qué es pobreza urbana, qué es desigualdad social y qué es inclusión. Y en este sentido sí nos parece importante recuperar el término justamente de pobreza urbana, porque en general bueno, suele aceptarse que pobreza bueno, es un estado de privación de bienes y servicios básicos. Se le atribuye a Rountree el haber sido el primero que estudió la pobreza como tal a partir de las condiciones de vida que existían en la ciudad de York. Y a partir de esas primeras definiciones, hay una gran aceptación sobre identificar siempre pobreza absoluta, ¿no? Como situaciones extremas de pobreza. Cuando ocurre esto, suele ser invisible la pobreza urbana. Si ustedes analizan los mapas de CONAPO, por ejemplo, de marginación, el Distrito Federal aparece como una zona que no tiene grandes problemas de marginalidad. Es decir, no, realmente en la escala nacional no es así. Sin embargo, todos los que vivimos en esta ciudad
transitamos permanentemente por barrios de la ciudad y vemos los niveles de pobreza en la que se encuentran no bolsones o digamos así lunares, sino grandes mayorías en esta gran ciudad, que es la ciudad que tiene mejor calidad de vida de todas maneras en el país. En consecuencia, bueno, es importante saber de qué pobreza hablamos cuando hablamos de la pobreza urbana, y en este sentido yo creo que un autor relevante es Townsend, justamente porque Townsend pone el énfasis en la necesidad de que cuando se está hablando de pobreza en el medio urbano hay que partir de que existe un nivel de vida socialmente históricamente aceptado en una ciudad, que los individuos, para funcionar, como diría Amartya Sen, necesitan de alguna manera acceder a ciertas formas de vestimenta, a ciertas maneras de comportamientos y códigos que le van a permitir insertarse o no en esa sociedad a la que pertenece. En consecuencia, cuando hablamos de pobreza urbana, hablamos no solo de ingreso, que es la medición que suele prevalecer siempre, sino también hablamos de una distribución de recursos sociales, que son los que hay que poseer para poder realmente participar activamente en una sociedad, que también hay patrones y trayectorias de vida, que no solamente se pobre porque no se tiene dinero, sino también porque no se acceden a otro tipo, ¿no es cierto?, de bienes y servicios, y por otro lado, porque también hay una serie de cuestiones que creo que Cristina ya abordó ampliamente, que tienen que ver con todo este simbolismo que hay alrededor de las condiciones de vida, que están presentes y que realmente impiden de que se puedan salir de estas situaciones de pobreza, aun cuando a veces se tiene un ingreso que garantiza cierta sobrevivencia. Entonces, creemos que también es importante introducir una conceptualización que le atribuimos a Robert Castel, pero que en realidad es de los 70, cuando ya en Francia aparece la noción de exclusión social, pero que de alguna manera Robert Castel la redefine en el momento en que señala el fin de la sociedad salarial como el momento en que se destruye este pacto social, que además también alude a este tipo de temáticas, donde la precariedad laboral y donde la inestabilidad en el empleo y la informalidad, que son características que siempre se tuvo en el mercado de trabajo latinoamericano, pero que bueno, en las sociedades europeas no era así, generan crisis no solamente en el mercado laboral, sino por supuesto en los regímenes sociales de bienestar que están sustentados sobre el empleo estable, decente, etcétera, etcétera. Y que lo que se advierte entonces, y también agregando un ingrediente que es importante, pero que nuestras ciudades siempre las tuvieron, las migraciones, en el caso de las ciudades europeas, las migraciones internacionales, que realmente activan el tema de la discriminación social, ¿no? Una discriminación que en nuestras ciudades es, digamos así, como un componente cotidiano. Hay discriminación por origen étnico, hay discriminación por género, hay discriminación por edad. Tenemos un tema de gran actualidad en este momento, como es el tema de los adultos mayores, que tuvo gran invisibilidad durante muchísimos años de parte de la sociología y que hoy aparece. No solo se es adulto mayor, se es pobre también, y en consecuencia estas combinaciones son la acumulación de desventajas sociales de las que habló esta mañana Roland y que Cristina también ha trabajado muchísimo. Y a ello se agregan los efectos de la desigualdad que existe en una sociedad. Porque la desigualdad no es solamente que nosotros identifiquemos conjuntos sociales, sino que los comparemos, ¿no es cierto?, en una escala. Es un concepto relacional de la desigualdad. Y en consecuencia, cuando hablamos de desigualdad estamos hablando de diferencias en una escala, en una distribución, en una dispersión, y no solamente de ingresos, sino de todo tipo de recursos, ¿no es cierto? En las últimas décadas realmente es tal el incremento de la desigualdad provocada por la aplicación de políticas económicas neoliberales. Todos coincidimos que hay realmente un acrecentamiento. Nuestras sociedades siempre han sido extremadamente desiguales, pero esta desigualdad se ha acrecentado, se ha amplificado definitivamente con estas políticas, y en consecuencia creo que hoy nos parecemos mucho más en nuestros diagnósticos a las sociedades europeas que antes, porque lo que ellos están descubriendo en este momento, nosotros de alguna manera los sociólogos latinoamericanos son componentes de nuestra realidad, que en todo caso se han agudizado, se han acrecentado. Lo cierto es que creo que es aceptable hablar de que es la era de la desigualdad, ¿no es cierto? Porque esta nueva modernidad que
que hemos heredado de esta revolución tecnológica que se produce en la mitad del siglo pasado en adelante, acrecienta estas desigualdades, definitivamente. Y en consecuencia, el repertorio de las desigualdades ya no son solo las desigualdades estructurales que podemos medir con un coeficiente de Gini, ¿no es cierto?, que nos permite bastante aproximación para saber cómo se ubican los distintos colectivos sociales, sino que claramente tenemos una agudización de las desigualdades territoriales, las de género, el acceso a la justicia, el crédito, los bienes colectivos, el uso del espacio público. Todos son indicadores en donde lo que vemos justamente es un acceso diferencial muy marcado. Y esto ha llevado a que hablemos en estas ciudades, donde justamente hoy se pone sobre la mesa de que las ciudades son el espacio, digamos así, privilegiado para el ejercicio de los derechos ciudadanos, es también el espacio para advertir claramente la presencia de una ciudadanía segmentada. O sea, no tenemos ni siquiera remotamente la posibilidad, como se plantean en Europa, de construir una ciudadanía única, sino por el contrario, tenemos cada vez mayores fragmentaciones de esta ciudadanía, que, como decía Cristina, habla de ciudadanos que se sienten de primera, de segunda o de otras categorías. Por supuesto, bueno, que el territorio es una gran fuente generadora de desigualdad. No solamente el territorio expresa las desigualdades sociales, genera desigualdades sociales, y los procesos de apropiación y uso del territorio que se han dado en los últimos años como consecuencia de las políticas urbanas han contribuido a nivel nacional a que esto se acreciente aún más. Si ha habido una amplificación de estas desigualdades por las políticas, en particular de vivienda, no me voy a centrar ahora en este tema, porque justamente el tema que voy a tratar es el del espacio público, pero todos de alguna manera podemos observar estas periferias construidas, ¿no es cierto?, con una política de vivienda que ha optado por construir vivienda y no construir ciudad. Y en consecuencia, bueno, pues el territorio pasa a ser un gran generador de nuevas desigualdades sociales. En consecuencia, todo este tema de la segregación residencial, que es un tema que se estudia en todos los países de América Latina y que es justamente producto de este patrón de urbanización que hace que los sectores populares accedan a donde está la tierra barata, donde la vivienda es precaria, donde los servicios son elementales y muchas veces dependen de la capacidad de movilización que tengan los trabajadores para poderlos obtener, pero que en general siempre son deficitarios respecto a las condiciones que debieran existir, se agrega un proceso de suburbanización de las clases altas. Las clases altas hoy también se recluyen en las periferias del año, ¿no?, en barrios cerrados, donde digamos, el simbolismo que hablaba Cristina es la exclusividad, el medio ambiente saludable, la seguridad, ¿no es cierto? Y en consecuencia tenemos una doble segregación en este momento, una segregación de los sectores populares por razones económicas y por razones que tienen que ver con la posibilidad de acceder a lo básico, y también las clases altas que se segregan y generan enclaves de riquezas cada vez más lejanas. Todo esto, en términos de cohesión social, realmente son indicadores tremendos. Es decir, ¿qué sociedad podemos construir sobre la base de estas formas, ¿no es cierto?, de apropiación del espacio urbano? Bueno, acá esto lo pueden ver en la foto claramente, pueden ver cómo tenemos, a ver si encuentro el cursor acá. Bueno, aquí esto es en Guajimalpa, que es justamente el espacio urbano donde este tema de la desigualdad y de la segregación es claramente observable por cualquiera que tome la carretera, ¿no? Es decir, tenemos los niveles más altos de ingreso, unos desarrollos habitacionales y las corporaciones que están localizadas en esa zona, y el pueblo de Guajimalpa, que no tiene ninguna nueva inversión frente a toda esta transformación urbana que hubo, ¿no? Una sociedad que se contrasta todos los días con estas diferencias difícilmente puede ser una sociedad que transforme, ¿no es cierto?, la convivencia en una convivencia de todos, en una convivencia basada en la cohesión social. Bueno, esta es nuestra megalópolis, ¿no es cierto?, la Ciudad de México. Estas son las condiciones que prevalecen pues mayoritariamente, no solamente en las periferias. Aquí nuevamente se ven estos grandes conjuntos construidos por las empresas inmobiliarias y las condiciones en las que se encuentran las viviendas que rodean el entorno en el que están. Pero esto no es solo privativo de la Ciudad de México. Esta es Santiago de Chile, modelo, ¿no es cierto?, de desarrollo
en América Latina y donde se ven los mismos contrastes, ¿no es cierto? Es decir, el barrio de los pobres abajo y el de las riquezas concentradas y expresada especialmente todo el tiempo. Sao Paulo, que siempre es nuestro espejo, ¿no es cierto? Como se ve en Ciudad de México, muchas veces está hablando de Sao Paulo. Esto ocurrió en un seminario hace una semana donde el ponente de Sao Paulo habló y luego el doctor Raffes dijo, bueno, yo creí que estaba hablando de Ciudad de México, porque realmente compartimos cosas muy, muy tremendas, procesos muy tremendos de ocupación de un espacio segregado y también de alta conflictividad social. Río de Janeiro, que en estos días es noticia en todos los periódicos, llevan en este momento una guerra, ¿no es cierto?, contra el narcotráfico, y que, bueno, pues justamente durante muchísimos años las favelas en los morros coexistían sin problema. Esta exaltación de la desigualdad, esta apropiación del espacio, confrontando estos niveles de opulencia, digamos, sin ningún límite, realmente no puede generar más que estos sectores de la economía del delito se apropien de las favelas, se apropien de los espacios donde están los sectores populares y desde allí realmente operan. Esto es Buenos Aires, Argentina, que Buenos Aires tenía fama de ser una ciudad mucho más equilibrada, una ciudad con una clase media importante y donde también se han acrecentado en las últimas décadas las desigualdades y, bueno, pues no solamente eso, sino las desigualdades en términos de ingresos sociales. ¿Frente a esto qué hay? Bueno, aquí viene la cuota de optimismo, porque realmente nosotros tenemos que pensar qué podemos hacer desde la universidad. Realmente nuestras posiciones no solamente tienen que ser diagnósticos críticos. Y en este sentido, hay muchas ciudades del mundo que tienen que han generado opciones de políticas públicas que realmente yo creo que son políticas de inclusión social. Y bueno, por quedarnos solo en el caso de las políticas sociales urbanas, hay ciudades del mundo, tanto de América Latina como de Europa, casos más conocidos, sabemos que es Bogotá, por ejemplo, que ha hecho transformaciones sustanciales a partir de introducir justamente una dimensión cultural, ¿no?, en las políticas urbanas muy fuerte. Barcelona, que es emblemática ya en el mundo entero y con quien nosotros también tenemos un diálogo los urbanistas permanente desde hace muchísimos años, pero también ciudades como Montevideo o Quito que se han transformado y donde hay políticas que realmente intentan contrarrestar todas estas diferencias y estas situaciones de exclusión social. Pero para eso las políticas tienen que ser políticas complejas, no pueden ser realmente políticas sencillas, políticas simplemente de transferencias de recursos económicos o políticas de construcción de viviendas en la periferia que responden mucho más a los intereses del capital inmobiliario que a criterios de mejorar la calidad de vida de la ciudadanía. Y también son políticas transversales, no solamente son las políticas que tienen que llevar a cabo las Secretarías de Desarrollo Urbano o de Desarrollo Social, sino de alguna manera todas las dependencias que trabajan por mejorar la ciudad en términos de creación de infraestructuras, tienen que trabajar de manera transversal. Y esto no es fácil porque el gobierno está estructurado a partir de una estructura sectorial y este tipo de políticas exige una estructura en red, exige de que realmente todas las dependencias trabajen al mismo tiempo, en el mismo territorio, con los mismos colectivos sociales si realmente queremos tener transformaciones sustanciales. Ese tipo de políticas son las políticas que yo creo que son exitosas en términos de inclusión social. Cuando se logra eso, yo creo que sí se logra modificar condiciones estructurales y condiciones de vida. Y para eso también hay que cambiar el estilo de gobernar. Si no pueden ser políticas que se decidan y que se hagan desde los aparatos burocráticos del Estado, sino que tiene que haber una relación de proximidad entre el gobierno y la ciudadanía. Y esto realmente supone, bueno, pues una reforma administrativa muy profunda que no se ha dado porque seguimos realmente operando con criterios burocráticos centralizados, jerarquizados propios, ¿no es cierto?, del aparato gubernamental que hemos heredado, aun cuando se ha democratizado políticamente la forma de gobierno. Me voy más tarde. Bueno, en este marco nosotros pensamos que las políticas de espacio público pueden generar realmente procesos de inclusión social y de participación ciudadana, porque justamente pues, en los espacios públicos
transformando los espacios públicos, creando entornos seguros, favorables, se puede promover la cohesión social y la convivencia. Y en este sentido, bueno, creemos que es generar lugares colectivos, lugares donde realmente se puedan construir otras identidades y donde se contrarreste esta fuerte individuación y esta atomización propia de la sociedad en la que estamos en este momento. En consecuencia, nos parece que los programas de mejoramiento de barrios, no solamente en México, sino en América Latina, yo creo, en muchas ciudades de América Latina, creo que realmente han sido programas innovadores que tienen muy buenos resultados. Y el nuestro, el que se hace en la Ciudad de México, en el cual pues, muchísimos académicos de esta universidad hemos estado en cierta medida involucrados, porque hemos opinado en el momento del diseño del programa, pero también hemos dado seguimiento y hay colegas de la UNAM que participan en el comité técnico que aprueba estos proyectos, creo que hemos realmente logrado una herramienta innovadora para transformar no solamente el espacio urbano, sino también con la intención de generar nuevas condiciones que permitan la organización, una organización social mucho más fuerte y que por ese camino también se construya cohesión social. Este programa de mejoramiento de barrios comenzó en el 2007. Este programa tiene como antecedente los programas que hubo antes de mejoramiento de vivienda, que también son muy exitosos porque justamente lo que hacían era involucrar no solamente a los usuarios, sino también, por ejemplo, a las universidades. Los asesores de cada vivienda tiene un asesor. Un asesor que es un estudiante o un recién egresado de nuestras universidades públicas y privadas, que contribuyen a que cuando se le da un recurso a los sectores populares, también se los apoya con el diseño, en qué van a utilizar ese recurso. Y en ese sentido se está trabajando por la calidad. Si hay un rasgo fundamental de las ciudades, y particularmente de la Ciudad de México, es que en este momento la ciudad ya no tiene para dónde expandarse. Tenemos que mejorar lo que tenemos. Es decir, de lo que el gran reto realmente es darle calidad de vida a todos estos barrios populares que durante décadas se construyeron. Entonces, este tipo de programas son programas muy movilizadores, pero al mismo tiempo tienen resultados realmente muy interesantes. A partir de que se hizo el programa de mejoramiento de vivienda desde el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas, que lo inició, y también se hizo un programa de mejoramiento de los pueblos originarios de la ciudad, se decidió a partir del 2007 que había que hacer una intervención fuerte en materia de espacios públicos, porque traíamos un grave deterioro de los espacios públicos. Y el espacio público, de alguna manera, expresaba el deterioro social que hay. Lo que hemos visto es que cuando se transforma el espacio público, se contribuye. No voy a ser determinista como la Escuela de Chicago, pero sí se contribuye bastante realmente a crear unas relaciones diferentes, por lo menos hasta en términos de posicionamiento de la gente respecto al uso de ese espacio público. Lo interesante de este programa es que es un concurso anual. Los barrios se presentan con un proyecto. Ese proyecto debe estar avalado por un asesor social, que en general son universitarios. Nuestra universidad está muy involucrada, pero también las universidades públicas, las más universidades públicas y las demás universidades privadas. Es una intervención fuerte porque se les da entre 1 millón y 5 millones en 3 años sucesivos. Es decir, no es que les vamos a dar, se les da unos pocos recursos para que realicen acciones menores. Son acciones muy visibles, no sé si tal vez las más visibles son las que uno ve cuando atraviesa Churubusco, porque ve cómo se recuperaron tanto los conjuntos habitacionales como los espacios públicos de juegos de niños, por ejemplo, ¿no es cierto?, que son claramente visibles, pero son intervenciones que realmente implican una gran inversión de recursos y es un proceso que se basa en la participación de la ciudadanía. Pero la ciudadanía no solamente dice quiero recuperar o construir este espacio público, sino que se involucra en todo el proceso de realización de la obra. Se crean dos comités, uno de administración y uno de supervisión, y los recursos se trasladan a esos comités. Entonces tienen que aprender al manejo de la contabilidad y por supuesto en esto los asesores universitarios y los asesores, los que son asesores sociales provenientes de organizaciones civiles y sociales, tienen una gran responsabilidad, es realmente capacitar a la ciudadanía para que todo esto se haga con el rigor y también con la transparencia que requiere el uso de recursos. Yo soy muy optimista porque los resultados me parecen muy buenos en relación a los recursos y si uno hace una valoración comercial
de las plazas, los parques, los centros culturales y comerciales y centros deportivos y comunitarios que se hicieron. Hemos hecho valoraciones comerciales y por supuesto que el costo es extremadamente menor que cuando entra un contratista privado. Esto no quiere decir que ellos no contraten, ellos contratan empresas, pero le hacen un seguimiento a la obra que realmente yo creo que controla muchísimo el hecho de que los recursos se apliquen para los objetivos que se obtuvieron. Esta es la magnitud del programa. No es un programa menor, es un programa que comenzó con 48 barrios, o colonias o pueblos, así se llama. En el 2008 más que se duplicó y en el 2009 prácticamente otra vez se duplicó. En este momento ya son como alrededor de 500 experiencias, porque algunas pueden tener distintas etapas, se les da un año si ellos realizan un buen uso de esos recursos y tienen buenos resultados, el segundo año se pueden presentar, hasta 3 años consecutivos se pueden presentar. Las delegaciones, pues sí, está concentrado en las delegaciones más pobres, en Iztapalapa, en Coyoacán, en Tlalpan, en Álvaro Obregón, pero todas las delegaciones de alguna manera tienen este tipo de mejoras en los espacios públicos. Aquí lo que se puede ver en los 3 años también es que alrededor de un 33% van a zonas de alta marginación, otra tercera parte va de alta marginación, pero también hay en algunos espacios de media o de muy baja marginación donde se les da también recursos, porque por ejemplo en la Benito Juárez sería muy difícil, ¿no es cierto?, encontrar alta marginación, y sin embargo es muy importante que hagamos una acción afirmativa tan fuerte como esta de inclusión social en barrios populares como los que hay en esta zona. Bueno, la gráfica refleja lo anterior, lo que vemos aquí es que el 61% está muy alto y que fue creciendo los recursos, porque hay este comité técnico que integran académicos, organizaciones sociales y civiles, representantes, por supuesto, ¿no?, y también funcionarios, bueno, controla muchísimo de que el programa tiene unas reglas de operación que se publican en el diario oficial y que el programa esté muy, muy apegado a lo que las reglas de operación dicen. Un dato interesante es la participación de las mujeres, como siempre, en todo lo que es la transformación del espacio urbano. Las mujeres han tenido un rol protagónico, lo tienen también en este programa, aunque como hay obra también se comparte mucho con los hombres, pero la persistencia de la presencia femenina es fuertísima y va creciendo. En los 3 años, se puede ver aquí, bueno, se ve más mejor en las barras, ¿no es cierto? Es el rosa. Que va creciendo y tienen un papel protagónico que, bueno, luego puedo contar algunas anécdotas de los proyectos en los cuales nosotros hemos participado. El tipo de proyecto que más recursos ha requerido son los centros comunitarios, bibliotecas, salones de usos múltiples, casas de cultura, y también a la gente le importa la imagen urbana. Hay barrios que han pedido que se pinten las fachadas de sus casas y que se recuperen, ¿no es cierto?, lo que son plazas abandonadas, incluso luminarias. La luminaria tiene que ver con la seguridad y a la gente le importa esto. Lo único que no se puede es pretender hacer obras, ya también, que permite hacer obras en terrenos que sean ilegales o dinero para compra del terreno para hacer una obra. Tiene que existir ya eso legalizado, porque el gobierno no va a invertir en un terreno que no tenga esa legalización. Bueno, estas son las unidades territoriales beneficiadas, que bueno, es como los barrios y las colonias. Este es el monto de los recursos. Empezó con 83 millones, en el 2008 tuvo 130 y luego tuvo 200 millones de pesos. Pero, desgraciadamente, este programa, este año tiene 191 casos que fueron aprobados por el comité, pero por montos menores que los que se habían dado otros años, porque la Asamblea Legislativa le redujo sustancialmente a este programa los recursos. No existe una explicación racional, yo supongo que es una explicación exclusivamente política, pero es inexplicable que un programa que es exitoso y que realmente transforma la calidad de vida de la gente se le hayan reducido los recursos en lugar de incrementárselos, porque además tuvo un desempeño que es transparente. En consecuencia, no hay argumentos que sean racionales para esto. Los proyectos pueden tener muchos resultados diferentes, pero lo que nosotros extraemos de esto es que son procesos de aprendizaje colectivos compartidos, a veces muy costosos desde el punto de vista personal y de las posibilidades realmente de generar construcción de ciudadanía
y generar espacios donde definitivamente se modifique la convivencia y de la conflictividad se pase a una convivencia armónica. Pero nosotros creemos que transformando las condiciones materiales se sientan las bases para que esas cosas ocurran. Y creo que ese es el principal éxito del programa. Déjenme decirles, el programa tuvo ya un reconocimiento del Observatorio Internacional de la Democracia Participativa de Barcelona, y este año el Deutsche Bank, con un premio que se llama Urban Age, eligió, llegó a la ciudad, convocó para que se presentaran experiencias exitosas de cualquier de cualquier procedencia institucional. Se presentaron alrededor de 200 experiencias y las tres experiencias seleccionadas por Urban Age eran de este programa de mejoramiento de barrios. La ganadora es una experiencia que debemos decirlo con orgullo, porque es en Miravalle, en Iztapalapa, y está asesorada por arquitectos de nuestra universidad, por la arquitecta Lourdes García, completamente. Ellos se llevaron, creo que eran algo así como, no sé, $100,000 me parece, y es una experiencia muy bonita de construcción de un centro comunitario, de un kiosco en áreas verdes y también un área de biblioteca. Pero las otras dos también, que les dieron esta mención, les terminaron dando dinero. Otra es el Consejo Agrarista, estos de jóvenes chavos bandas, que son los que promovieron toda la transformación de las canchas de fútbol, rápido, pistas de atletismo, es una experiencia fantástica. Y la tercera, la que trabajamos nosotros, incluso, bueno, esta es Santa Fe, que esta es un proyecto de la Universidad Iberoamericana, que también es resultado de las ganadoras de este premio. Termino solo poniendo esta, porque en esta trabajamos nosotros. es una experiencia que se hizo aquí en el pueblo de Tizapán, que son nuestros vecinos. Este proyecto lo hicimos nosotros conjuntamente desde el Instituto de Investigaciones Sociales con la Universidad Iberoamericana. Este es un barrio realmente emblemático de la ciudad, un barrio que fue un barrio obrero, de industrias, un barrio muy importante, y que cuando se va toda esta actividad industrial, se pierde la vida comunitaria, se pierde la cohesión que tenía el barrio. Y cuando llegamos nosotros a hacer nuestra investigación de pobreza, se abrió justamente la posibilidad del programa, y entonces trabajamos e hicimos un centro cultural y comunitario que realmente transforma todo esto. Bueno, me gustaría poner dos ejemplos más, pero no hay. En estos ejemplos justamente no hay tiempo. Lo que justamente contrastamos en la investigación es que cuando existe una organización previa, el programa, por supuesto, tiene mejores resultados. Que cuando tiene que, al mismo tiempo que construye la organización, tiene que asumir la responsabilidad de una obra. Pero que, sin embargo, en todos los casos, el resultado es positivo. Tal vez lo que yo enfatizaría desde el punto de vista de nuestro propio oficio de sociólogos es que no existe un reconocimiento del trabajo social como tal. Es decir, se da 5% de los recursos para lo que son los supervisores de la obra. Pero el trabajo social que hay que hacer cuando justamente la comunidad no tiene esa capacidad de autoorganizarse es un trabajo no reconocido. No es, el trabajo de los sociólogos, de los trabajadores sociales, porque muchos trabajadores sociales de nuestra universidad están involucrados, no es contemplado en los costos de la realización de la obra. Y en ese sentido yo creo que nosotros debemos reivindicar, ¿no es cierto?, esa profesionalización, porque justamente muchas de las obras luego no se obtienen los resultados esperados, porque no se logró consolidar, ¿no es cierto?, ese proceso organizativo que de fundamental importancia. De todas maneras, bueno, yo creo que es una buena experiencia para reflexionar, y que seguramente a medida que avance tendremos más elementos para evaluarla y para saber realmente las posibilidades que se pueda replicar en otras ciudades del país que tanto necesitan realmente transformar el espacio público y, por supuesto, la convivencia social. Muchas gracias.